pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Desaparecieron. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 3. Leyendo esto, vinieron a mi memoria gran cantidad de rostros. Algunos amigos, otros hermanos, otros simplemente conocidos. Personas que en su día fueron compañeros del camino también, de los cuales algunos, aún a pesar de la distancia que el espacio y los años nos imponen, siguen estando ahí, pero otros ya tan solo son un recuerdo lejano, sombras en mi memoria. Algunos de ellos fueron llevados por Dios a otros lugares, a ver otros amaneceres, a enjugar otras lágrimas, a llevar el mensaje de salvación que aquí conocieron a lejanos corazones hambrientos de esperanza. Otros quedaron como testimonios vivos entre sus familias. Hombres y mujeres anónimos entre los demás, pero no para con Dios. ¿Pero qué ocurrió con aquellos que desaparecieron sin dejar rastro? En algunos casos fueron opiniones encontradas, en otros heridas que no supieron ser curadas. En otros casos fueron los afanes de este mundo los que arrastraron sus corazones. Solo sé que ya no están aquí. Esas cosas me llevaban a pensar en los personajes bíblicos. Por un lado, pensaba en el publicano que oraba en el templo y no se atrevía a alzar su mirada. Y pensaba en su comportamiento, que ponía de manifiesto la actitud de su corazón y el deseo de dejar de ser lo que era. Y por otra parte venía también a mi mente aquel joven rico que cuando se presentó ante Jesús, en realidad no tenía ningún deseo de dejar de ser quien era, aunque entendía lo que Cristo predicaba y que era bueno, y él deseaba alcanzarlo. Tan necios sois. Señor, líbranos de la necedad. Puede que no nos resulte tan fácil como pudiéramos pensar, o cuando menos es sobre este peligro en particular sobre el que Dios nos hace una advertencia a través de Pablo en su carta a los Gálatas. Estos hombres a los que Pablo se dirige eran hombres que ya habían conocido y recibido el Evangelio, lo cual no los mantuvo libres de ser tenidos por necios. ¿Podría esto darme a entender que yo puedo estar actuando neciamente? ¿Cuántas cosas y cuántas veces hemos comenzado bien, acertados, cuidadosos, temerosos, humildes y recibiendo consejo? ¿Y cuántas veces con el paso del tiempo hemos ido perdiendo el cuidado y el temor y nuestro corazón se ha ido engrosando en orgullo personal y ha ido menospreciando la palabra y el ejemplo de un hermano? Posiblemente en más de una ocasión nos hayamos encontrado en esta manera. ¿Y si hoy estuviésemos así? El joven rico comenzó bien. Buscó acercarse a Jesús. Entendió de que en su vida había cosas que tenían que ver con la eternidad y que la respuesta a esas cosas estaba en Jesús. Sin embargo, después de un poquito tiempo con Cristo, se fue. Y se fue triste.
sopesó su vida y la propuesta que Jesús le hizo, y en su balanza pesó más su vida que la propuesta de Cristo. Y el publicano, este parece ser que no había comenzado tan bien, dado que estaba en el templo pidiendo clemencia por sus pecados. Sin embargo, allí estaba quieto en silencio. A veces la madurez o la sabiduría pasa por no moverse a ningún lugar al que Dios no nos haya llevado, a no marcharnos del lugar al que nos llevó, y por no decir más que sé propicio a mí y ten misericordia de un pecador como yo. Podemos vernos arrastrados a perseguir sueños de prestigio o identidades soñadas, pero en ningún caso debemos de permitir que eso sea el precio de lo que Cristo nos ha llevado a ser en una nueva vida. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 6. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.